De lo rural a una gran urbe. El proceso de modernización de Basauri es la historia de un gran salto adelante, empujado y protagonizado por una lista interminable de vecinos, de industriales y de instituciones. Los caseríos de antaño que conformaban la anteiglesia, regidos por unas leyes basadas en la lealtad y la solidaridad, han dado paso a barrios populosos en los que la actividad diaria seguía por las mismas coordenadas: San Miguel, Artunduaga, Ariz, Azbarren, Basoselae, Pozo Coeche, Soloarte, El Calero. Enclaves con identidad, puestos al día pero sin olvidar el pasado. Barrios muy apartados pero con gente muy unida. La construcción de la fábrica de la Basconia marcó un hito en la historia de este pueblo. La industria se abría paso y con ella el progreso y la posibilidad de mejorar la calidad de vida y prosperar. Con el acero llegó un aluvión de nuevos vecinos que fueron acogidos en un mestizaje integrador. Bandas, un nombre que recuerda el avance tecnológico de la laminación en frío de chapas, pero que evoca también el compromiso caliente de las reivindicaciones laborales. Ahora, la crisis económica ha hecho mella y algunas firmas, como la emblemática Edesa, esperan soluciones para seguir en activo. El nombre de Basconia está ligado para siempre al pasado de Basauri y ha pasado de generación en generación con nuevas articulaciones. El club de fútbol local, con más de 100 años a su espalda, es uno de los históricos del deporte vizcaíno. ¡Qué tardes de gloria en Basoselai! Vinculado al Athletic como club convenido, de sus filas han salido muchos de los cachorros rojiblancos. No en vano, en las campas de este pueblo dio sus primeros balonazos Piru Gainza, leyenda inmarchitable al que Basauri dedicó una calle. El equipo sigue en marcha, ahora en Artunduaga. La escarabillera, símbolo de los Sanfaustos, también es fruto de la tradición de aquella factoría en la que se aprovechaba todo, hasta la escarabilla que se amontonaba en las escombreras y servía para asfaltar las calles o calentar las casas en aquellas chapas que reunía a las familias. La familia basauritarra, que recibe a miles de amigos de otros pueblos, disfruta de unas fiestas muy participativas gracias a la labor de las cuadrillas agrupadas en Herriko Taldeak. La ermita de San Fausto en Ariz, junto a la torre, y la hornacina de la calle San Fausto recuerdan las viejas tradiciones que también emergen en las fiestas de otros barrios. Basauri es un pueblo de gente trabajadora, sí, y de gente que sabe divertirse hasta quedarse sin fuelle. Un pueblo amante de la cultura. Los cines Avenida, Amaya y Arizgain se han quedado atrás, pero el social, transformado en un gran teatro, se ha convertido en un escaparate de relumbrón por el que pasan grandes figuras. El correo toma el pulso cada día a la actividad que se genera en las calles, en las asociaciones y en las instituciones de este municipio, al que nos une una larga y cálida relación. Ahora queremos reforzarla con un suplemento especial que llegará a los puntos de venta cada domingo. Aspiramos a informarles, entretenerles y serles útiles. Basauri, pieza clave en el gran anillo metropolitano. Su ubicación siempre ha sido estratégica en la ruta hacia Bilbao. Parada de postas obligatoria para los carruajes y comerciantes, que en este municipio, por cierto, son muy dinámicos y activos. Dos caminos, se leía en un antiguo rótulo de la estación ferroviaria. La llegada del metro ha enterrado aquel pasado. Basauri se acerca a la capital, pero con billete de ida y vuelta, sin perder la identidad, manteniendo la memoria. Memoria de acero.